interesa? ¿De qué son esos resultados, Toño? Entonces, abuelo, ¿no vas a leer los resultados? Total, Yolanda es de tu entera confianza. Ah, sí. Gran poder de Dios, no me digas que tu enfermedad empeoró, Toño. No me ocultes nada. A mí no, por favor. Fuera de aquí, León. Quiero hablar a solas con Yolanda. Ay, y piérdete por unos días, ¿ah? Que no te vea por la casa. Toño, mi amor, confía en mí. ¿Qué es lo que tienes para poder ayudarte? Tú me conoces, mujer. Tú me conoces perfectamente, ¿ah? Sabes que llevo mi calvario yo solo. Nadie debe enterarse de esto, ¿ah? Nadie. Esto es problema exclusivamente mío. Pero resulta que yo no soy nadie. Según tú, voy a ser tu mujer y nos vamos a casar. Yo merezco un voto de confianza. ¡Muéstrame esos exámenes! ¿Sabes qué, Paco? Que no hay que tenerle miedo a la felicidad, hermano, porque cuando llega, ese escasez dura poco. ¿Sabes qué? Yo ese tren no me lo voy a pelar. Ah, bueno, bueno, usted sabe que yo no se lo digo por mal, ¿no? Sino que esta gente aquí es burda y rara, yo en cualquier momento llegan y me lo chingüirean. Mira, o sea, lo que pasa es que yo quiero creer, Paco. Yo me cansé de estar esperando siempre la puñalada por la espalda, ¿sabes? Así que yo creo en mi viejo, yo creo en Alexandra y creo en la vida, que por cierto, hace rato que no me he pichado una por el centro. Entonces no la vaya a batir de foul, ¿sabes? Porque a mí me parece que eso es Uruki, ¿sabes? Boroki, para Boroki. Bueno, Boroki, Uruki y tal. Bueno, son de esa gente que dice, hermano, agarra ahí y tal, sin compromiso. Y después lo que te pasa es la alta factura, la alta cuenta, pero uno de caro, yo. Mira, yo lo único que le pedí a Dios es que mi viejo confiara en mí. ¿Sabes qué? Me lo concedió. Pues dime una cosa, ¿qué va a tener esta gente un pata en el suelo como yo? ¿Eh? O sea, ¿qué tengo yo que le puedo ofrecer a esta gente o que ellos quieran de mí? Sí, Yolanda, sí. Cada día estoy peor. ¿Viste? Yo lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me buscaste? Tú y ese bendito empeño de autosuficiencia, de soportarlo todo callado, ya Toño. Ya no importa, mujer, ya no importa. Ya nada importa. ¿Y sabes por qué? Los últimos momentos de mi vida, tú me los vas a llenar de placer y de felicidad. Y voy a estar contigo y eso es todo lo que cuenta. Mi amor, yo no pienso dejarte solo en esto. Te amo, te amo. Yolanda, Yolanda, tengo algunas cosas urgentes que resolver. Por favor. Te amo. Constanza, por Dios, reacciona. Aurelia no te va a dejar en la calle si Toño lo nombra su heredero. Le vas a tener que rendir pleitesía a ese bastardo en vez de ser tú la que herede el imperio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Escuché mal o estaban hablando de mi hijo? Vamos a la terapia a hacer el hotel. Digo, todo lo contrario. Voy a jugarme el todo por el todo. Le voy a demostrar a todo el mundo que yo no soy un pelele. Que Aquiles Borowski es un gallo fino. Y lo voy a demostrar. Muy bien, Aquiles. Perfecto. Y yo no lo dudo. Ahora, si me permites, si esperas afuera, que le voy a dar unas instrucciones a Lucerito. Ah, bueno, está bien. Permiso. Aló. Ya sabes. Aprovecha que decidió participar y lo llevas al lugar de siempre. Lo pegamos del techo, manita. Este tipo es un Borowski. Vamos a sacar todo el dinero del mundo. Y ustedes no es que se la daban de modestos. Para mi hijo lo más importante es casarse. Y si es por mí, hasta un brindis con tisana me sirve. Lo que pasa es que Toño está tan contento con la boda de su hijo que quiso hacer una fiesta. Ay, ya entendí
lo que me dijiste hace un rato. La fiesta es de Aureliano y papá es un patán. Por cierto, Yolanda, yo vería con muchísima reserva tanta salamería de Toño con tu hijo Aureliano. Porque él no es de los que da sin pedir nada a cambio. Él ofrece, te dice lo que quieres. Y mientras te usa, te va envolviendo en sus mentiras y en un montón de promesas sin cumplir. Después, cuando ya no le sirves, te bota. Así de sencillo. Ay, ya veo. Entonces, esa es la opinión que tú tienes de mi futuro esposo. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que dice tu esposo? No, Yolanda, tú no tienes esposo. No, no es cierto. Toño no puede estar tan loco. Ya va. O sea que tú y mi papá... No. Si se ven las caras en un espejo, se asustan. Es tan pálida. ¡Claro que es mentira! Eso lo dije para que se amarren la lengua y se cuiden de estar hablando mal de Toño por los rincones. Ay, chama, yo me quiero casar. Pero primero viene mi boda y eso te lo puedo asegurar. Ay, sí, ¿por qué? Cierto individuo compró un anillo fabuloso. ¿En serio? Como que mejor me alejo, ¿eh? Porque todo el matrimonio como que es epidémico y compulsivo. Pues será que el padre Aureliano hizo bien casándose así sin pasar por Go y cobra 200. No. Ajá, te escuché. Marco, ¿tú nunca te piensas casar? Bueno, ¿qué fue, Goyita? Me tiene fusilado con esa preguntadera. Mire, anoche por poco me mandó por un puesto de socorro del susto que me dio. Bueno, a eso vine, a que me respondas. Y no me trates como una retardada, porque yo soy grande y entiendo. Bueno, pero dígame más o menos cómo que era la pregunta, porque yo tengo un problemita de la memoria, porque de chiquito resbalé y me metí un clink clink aquí en la cabeza, ¿sabes? Bueno, yo te la repito. La pregunta es... Bueno, yo quiero saber si... ¿Tú me quieres? Borowski, quiero que me expliques ya, en el término de la lejanía, ¿cómo es eso de que te vas a casar con Yolanda? Porque ella anda allá afuera echándoselas con una de que se va a casar. Pero bueno, ¿y usted a estas alturas de la vida le va a hacer caso a la soquetada que diga Yolanda? Bueno, es que ella me dijo que... Pero bueno, muchacha, ¿qué? ¿Que le dijo qué? Que yo me iba a casar, pero por favor, ¿qué me voy a estar yo casando ni nada? ¿Qué me voy a casar yo? Yo voy a permanecer viudo. Respetando la memoria de su difunta madre, Elena. Además, así es más divertido. ¿Tú estás seguro, papi? Por supuesto, hija. ¿Tú no has oído decir que loro viejo no aprende a hablar? Ay, no me digas que compraron un loro viejo. ¿Dónde está? Mira, Goyita, ¿por qué no dejamos esta charla para otro día? ¿Qué sé yo? Para cuando se acabe el conflicto entre los palestinos y musulmanes, algo así. O sea, qué sé yo, ¿qué te parece? No me vaciles, Maco. Yo te conozco. Yo quiero que tú seas sincero conmigo para yo hablar con mi papá y decirle que yo también me voy a casar. Anda, dime. ¿Pero qué? No, ya va. Ven acá, ¿qué es eso? Ya va, ven acá. Goyita, siéntate tranquilita. Y ahora, de verdad, yo quiero que tú me escuches alto y sonante, ¿viste?
Mira, Gregoria, ¿qué te hace pensar que yo puedo ser un buen novio para ti? O sea, tú me has visto bien, mira, detenidamente y tal, o sea, que... O sea, mira, ¿qué ves? A mi futuro esposo y padre de mis hijos. Bien bonito, lindo. Mira, Goyita, lo que pasa, ¿sabes? Es que, bueno, yo tengo muy mala suerte con las mujeres, ¿sabes? Si no, me maltratan, me abandonan, o si no, bueno, me engañan y me traicionan, ¿me entiendes? Maco, yo nunca te voy a abandonar ni te voy a traicionar. Yo te voy a querer para toda la vida. ¿Sabrá qué significa el amor? ¿Entonces? ¿Sabrá que todavía sale? ¿Qué me dices? ¿Sabrá que si se esconde yo la encuentro? Cuando llegó a esta casa, lo único que hace papá es darle importancia a lo que dice él. Debiste matarlo. ¿Por qué tuviste misericordia con él? Ahora está pasando lo que tú dices. Él se quiere quedar con nuestro negocio. Pero te juro, mamá, te juro que no voy a permitir que ese bastardo se quede con lo que me pertenece. Suficiente. Ay, no, Dios mío, que corre, corre el de allá afuera, vieja. Asustaste, chica. ¿Qué le pasa, vieja? ¿Y esa cara? Mira, Yolanda, yo hablé con mi papá y me dijo que eso es mentira, que ustedes no se van a casar y que los loros viejos no hablan. ¿What? ¿Que don Toño te pidió que te casaras con él, mamá? Pero bueno, mijita, tú no estás oyendo que no, que los loros se mueren de viejos. Pero claro, ese es un ejemplo muy culto y muy profundo para ti. No, mija, eso fue algo que yo dije para molestar a Bromelia, nada más. Pero bueno, Yolanda, no me lo vuelvas a hacer porque casi me muero del susto. Mi papá no se va a casar con nadie porque no existe ninguna mujer en el mundo que se compare con mi mamá. Ella es, fue y será la única señora de esta casa. La única. Así de facilito. Contigo en mi poder, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Mi papá, Aureliano, ya no más humillaciones. Ya no tendré que arrastrarme por los rincones de esta casa. Lo que yo hace es olor. No, no, ¿qué es eso? ¿Qué bobo ni qué pingüino con traje de baño? Tú eres una chama superior. Sí, burda dulcita, tierna y buena gente. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, lo que pasa, Goyita, es que, bueno, yo estoy casado, ¿sabes? Y entonces si me lanzo al agua, me van a meter preso por bígamo. ¿Bígamo? Sí. ¿Y eso es muy grave? Sí. Acá sí.
Y si uno está casado, no se puede matrimoniar con otra persona al mismo tiempo, ¿sabes? Yo todavía no me he divorciado de Juana la loca, ¿me entiendes? Bueno, quiero decir de... Perdón, pues de mi mujer. Ah, o sea que después que te divorcies, sí te puedes casar conmigo. Ah, ahora sí entiendo. ¿Hablaste con el abuelo? ¿Qué te dijo? ¿Es verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tiene que averiguar con esta estúpida inútil? Muérete que Yolanda dijo que mi abuelo se va a casar con ella. ¿Te imaginas? ¡Ah! ¿Cómo es la cosa? ¿La mía suegra destronada por una cocinera? No, no, no. La pobrecita se tiene que estar revolcando en la tumba. No, claro que no. Mi mamá siempre será la única dueña y señora de esta casa. Nadie la va a destronar, ni va a quitar su retrato de ahí. Y mucho menos una pobretona como Yolanda. No, 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 bien. Si usted dijo eso, fue por algo, porque usted no se juega con esas cosas. Ya, Dirita, ya te dije que fue para fastidiar a Bromelia, que andaba con una repugnancia ahí, hablando mal de todo el mundo. Eso es todo. Mentira. Ese viejo te propuso matrimonio, ¿verdad? ¿Verdad que sí, viejita? Anda, vieja, dime. ¿Sí? ¡Ay, sí, mi amor, sí! Pero no se lo vayas a decir a nadie. Ese es un secreto entre usted y yo. ¿Ah? Y sí, se lo solté a Bromelia porque andaba ahí con un fastidio. Y no me importó porque le disfruté. Ay, loquita. Bueno, no sé. Yo no quiero que tú te cases con ese viejo. Además, él es muy mentiroso. Viejita, ¿y qué tal si lo que te dijo es mentira? Yo no quiero que usted se ilusione para que después todo sea un cuento. No, mi amor. Una mujer sabe cuando su hombre le está hablando en serio. Y él me dijo que me quería, que se iba a casar conmigo. Ay, bueno, viejita, ojalá que sea verdad. Y lo digo por ti, porque yo sé que tú lo quieres muchísimo. Bueno, y además, si te casas con él, yo también voy a hacer una boroque. ¿Te imaginas, vieja? Yo todo el día metida en la piscina y sin tener que limpiar nada. ¡Ay, qué! Cero comentarios, no se lo digas a nadie. Y no te pongas a hacer planes, Yadira, porque no se pueden contar los pollos antes de la vida. Ay, ¿sabes qué, Catalina? Que yo siento que Alexandra tiene razón. Yo creo que es mejor acabar con este juego de estarnos intercambiando porque vamos a parar en locas. ¿Pero qué te pasa, Anastasia? Tu vida depende de ese juego. Lo que tenemos que hacer es convencer a Alexandra de que está equivocada, más nada. Ay, no, no, Catalina. ¿Tú no te das cuenta de que Alexandra no está tan equivocada? Bien bello, pues. Anastasia, mi vida, nosotras desde pequeñita jugamos a ser la princesa Anastasia. Y a Alexandra le encantaba. ¿Qué es lo que le pasa ahora? Sea timita a ti mejor que yo. Catalina, entiende que ahora seremos dos las casadas. Y bueno, el juego se pone peligroso. Alexandra no quiere que yo esté con Aureliano haciéndome pasar por ella. Y yo le prometí que no haría nunca nada para interponerme entre ellos. No sé, pana, pero bueno... Yo entiendo que Alexandra y tal sienta miedo de que nosotras le tumbemos al tipo, tú o yo y tal, ¿no? Pero, francamente, yo te voy a decir una cosa. Yo no haría de casada ni en juego. Ya sé. Esta tarde, en la boda de mi hermana, se terminará este juego de las trillizas. Bien, bueno, Aureliano. Quita esa cara de susto, vale, y tranquilo, que las cosas van a mejorar para ti. Pero dice, me lo pregunta. Estoy más asustado que gato en restaurante chino. Y además, hoy el Ovidio me dijo que dije, casarse con una de las trillizas era un rollo porque se la pasa intercambiándose. Mira, Aureliano, tú conoces muy bien a Ovidio. Tú sabes muy bien que él simplemente dijo eso para atormentarte. Y por lo que estoy viendo, como que lo consiguió. Aureliano. Las trillizas simplemente se cambian para ayudarse con los compromisos de la joyería. Es para eso y para más nada, yo te lo aseguro. Sí, lo que pasa es que ese no es el problema. Mira, el rollo es que yo en verdad todavía no la sé diferenciar muy bien, ¿ves? No sé cuándo Alexandra se está haciendo pasar por Anastasia y qué tal, ¿no? Bueno, mira, las tres son bien distintas, ¿vale? Y no sé, yo no veo manera de confundirlas para nada. Pues a mí sí me vacilaron. Y bien feo. Si te confunden, Mateo. Ellas saben muy bien cómo hacerse pasar las unas por las otras. Es algo que llevan haciendo desde que son chamitas.
Hay que hacerle algún arreglo al arruedo. Por favor, ¿me permite el traje para hacerle la lección? ¿Cómo no? Gracias. No sé, vale. ¿Tú te imaginas que tú estés con Catalina la Restiada, no? Ajá. Pero entonces en realidad tú piensas que estás con tu esposa. Pero resulta que Alexandra se está haciendo pasar por la estrambótica Anastasia. No sé, pero es como para volverse loco, ¿vale? Debe ser este hombre que me tiene. Es mareado. Esconde, Joyita. ¿Cuál es tu secreto? Es esto, mamá. Yo lo he reducido a esta joya que sustancia tiene. Que me produce mareo. Es esto, mamá. Hermanita, yo me haría pasar por Alexandra sin resentimientos ni culpa, porque hay que ver que si Aureliano está, mire. Buenas tardes. Pues espero que nunca lo hagas, hermana, porque yo voy a ser la esposa de Aureliano. Y si seguimos con ese jueguito, vamos a terminar peleando por un hombre. Y nosotras nunca hemos peleado por ninguno. Eso es verdad. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Bueno, no sé, pero yo sí le puedo dar un susto. Eso sí no te lo puedo prometer, hermanita. Porque te voy a decir una cosa. Si el tipo ese algún día viene y te sale con una patada, me monto esos lentecitos. Y en lo que me diga mi amorcito y tal, ¡piquín! Le parto la cara entre rajas. Pasa. No te pongas brava. ¿Por qué te molesta tanto venir acá? Si este es un hotel como cualquier otro. Aquí les quedamos en que la próxima vez yo escogí el hotel. En eso quedamos. Sí, pero a mí me gusta este. Me siento en confianza. Me siento cómodo, me siento bien. Quita esa cara. Y también quítate la ropa. Empecemos. Ay, Aquiles, mira, yo estoy muy contrariada. Yo creo que esto así no va a funcionar. Tranquila, tranquila, tranquila. Deja que yo me concentre. Para que tú veas cómo voy a encender ese fuego dentro de ti. Tú no me conoces, muñeca. Yo te dije que te iba a mostrar. Que te iba a mostrar el gallo fino. Y lo voy a hacer. Dime si no te gustó ese beso, malvadita, dímelo. Y eso no es nada. Porque todavía no te he mostrado mi técnica de ganzúa combinada con sangacorcho que te va a volver loca. ¡Ay! No, Aquiles, de verdad, mira, quédate tranquila, te estás volviendo loco. Así no va a funcionar, de verdad. Déjame atender el teléfono. Está sonando. ¿Qué? ¿Llamas? ¡Gallito! ¿Aló? Sí, ¿cómo estás? Sí. Ay, no pude. No pude. Ajá, sí. Sí, el de la otra vez. Ajá. ¿Qué? Sí, él está aquí. Sí. Ok. Hablamos. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Mira, no te quiero quitar mucho tiempo. Esto es para ti. Felicidades. Gracias. Son muy lindas. Son bellísimas. Es un regalo de parte de todos los chamos de la casa, bueno, porque nos caes burda de bien.
Te lo compramos entre Emilia, Clementina, Gregorita y yo. Porque tú sabes que María Gracia nada que ver. ¡Ay, qué bonito! Ustedes son muy dulces. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao. ¡Ay, chama! El panita ni siquiera se dio cuenta que era yo, Catalina, la propia isla que manda. ¿Qué tal? Chama, mira qué bonito detalle. Para, qué bella tu flor, chama. Esos muchachos son una belleza. No te quedó nada bonito que los vacilaras así. Catalina, tú tampoco deberías hacerte pasar por mí. Don Toño me dio carta blanca para prepararte la boda y organizarte la luna de miel. Así que por ese lado usted se queda quietecito. ¿Entiende algo, Aureliano? Tu papá está muy contento, está feliz. Bueno, vale, y eso lo convierte en un ser espléndido y punto. ¿Ah? Tú sabes que me llena a mí el alma de felicidad. ¿Mm? Que mi viejo por fin me reconozca como un miembro más de su familia. La verdad, chico, es que ese Don Toño es un gran hombre. Fíjate, a mí siempre me ha tendido la mano. Y contigo no va a ser menos. Eres su hijo. Pero no te confíes, Aureliano. Los Borowski, esos son de cuidado. Tengo claro que Ovidio, cada que pueda, me va a tender alguna trampa. Sí, Aureliano, pero no es solamente Ovidio el único que puede embromarte. En esa familia todos son muy ambiciosos. Y en especial las mujeres. Así que no le pierdas el paso a Bromelia y Agripina. De ellas cuídate. Tenemos que avisarle a la Bromelia. ¿Avisarle de qué? Ay, no. Tranquila, ¿sabes qué? Ella no me quiso ayudar en nada. Es más, agarró las flores y las tiró contra el piso. No te preocupes que yo sola me arreglo. ¿Ma qué tiene tú en la testa? Un parmesano piche. Ah, ¿ma tú no entiendes que tenemos que hacer algo para evitar esa boda? Si no, tú y yo nos vamos a quedar en la calle a pedir limosna. ¿Capisce o no capisce? Bastante ridículo tu cuento, papá. Ve si te vas inventando uno mejor. Yo te vi gritando y tirando la cruz. ¡Parecías un loco! No, no, hijo. No, no, no. Yo no estoy loco. No estoy loco. Es esa sustancia. Esa sustancia que desprende la joya, que te pone así. Además, ese olor. Ese olor que es como... Es como el perfume de tu abuela. Eso es. De tu abuela mezclado con azufre. No le vayas a contar esas tonterías a mi abuelo, porque si no, él mismo te rompe la cara. Son 6 millones de dólares los que están en juego como para ponerse con esas fantasías. No son fantasías, hijo, porque tú sabes perfectamente lo que le pasó a esa muchacha en la joyería. Tú sabes que estoy diciendo la verdad. Esa es una loca que se dejó influenciar por los cuentos de la joya. Es mejor salir de aquí. Yo me llevo la joya y yo mismo la voy a guardar. Así me aseguro de que nadie la va a encontrar como tú, papá. Gracias, baja los pies de la mesa. Pues no me da la gana. Además, niñitas, no pierdan su tiempo. Esta boda no va. Se cancela, se interrumpe, se acaba de una. ¿Por qué dices eso? Ustedes solo tomen nota. Ya van a ver cómo el mismísimo Aureliano va a rechazar a la novia. ¿Cómo es la cosa, María Gracia? ¿Cómo es eso que Aureliano va a rechazar a la sorda? Tú eres bruja, tú eres vidente. ¿Por qué dices eso? ¿Ah? Confórmense con saber que esta boda no va. He dicho. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el problema? Dímelo, a ver si te puedo ayudar. Ay, Aquiles, lo que pasa es que... yo estoy casada con un policía. Y es un energúmeno. Es un bestia. Caramba. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, todos cometemos errores.
Tú estás casada con un energúmeno y yo estoy casado con una víbora de tres cabezas. Ay, mira, Aquiles, el problema es que él me llamó hace un ratico. Y yo estaba tan nerviosa que tuve que decirle que estábamos aquí. ¿Qué? ¿Qué? Dame acá, déjame ver eso, papá. Que no. Agripina, por favor, ya basta. Pareces una bestia, contrólate. Es verdad, señora Agripina, yo no creo que sea necesaria la violencia. María Gracia, si tú sabes algo de la boda, cuéntanos. Déjanos ver ese papel. Ni muerta. Este papelito es mío. Es mi arma secreta para terminar con esta boda ridícula. Porque Aureliano, de todas, va a ser para mí. Ay, María Gracia, por favor, niña, no seas tan absurda. Aureliano no puede ser para ti porque él es tu tío y eso sería injerto. Ay, mamá. Bueno, no sé, ¿eso qué es malo? No es injerto, estúpida. E incesto. Incesto, repite, incesto. Por supuesto que está mal, porque no sabemos todavía si Aureliano es el hijo de Don Toño. E io, hasta que no tenga el papel que se compruebe con el ADN, que es hijo de Don Toño, allora io non lo accetto en la familia Borowski, porque es un ladrone. ¿Cómo le vas a decir a tu marido que estabas aquí conmigo en este hotel? Pero bueno, Lucerito, francamente. Bueno, pero ¿qué querías tú que yo hiciera? Ese hombre empezó a gritarme y amenazarme por ese teléfono y yo, francamente, le tengo pavor a ese hombre. Pero le hubieras dicho otra cosa, le hubieras dicho que estaba, no sé, en una clínica, en el cine, en un meeting. Pero bueno, ¿y ahora cómo vamos a salir de este lío? Mira, no sé, Aquiles. Ay, es que el miedo no me deja pensar, chico. Ay. Imagínate que él me dijo que la próxima vez que me encontrara haciéndole terapia a otro paciente, oye, es que lo iba a descoser a tiros. Y a mí me iba a poner a cavarle la tumba, chico. ¿Qué querías que hiciera? Ay, Dios mío, ¿y qué estamos esperando para salir de aquí? Vamos, vamos. ¿Quién es? Yo sé que estás ahí, Lucerito. Abre esa puerta o lo voy a destrozar a todo el mundo. Toño. Toño, ¿estás ahí? Ay, ¿dónde se habrá metido este hombre? ¿Y dónde habrá puesto Toño el resultado de los exámenes que trajo León? ¿Es verdad que está así de mal? Ay, Dios mío. Estará muriéndose. ¿Qué estás haciendo, Yolanda? Ay, Toño, yo no pensé que estabas ahí. Yo entré, te llamé. Y claro, como no había nadie, te pusiste a meter las narices donde no te toca, ¿verdad? Ay, pero no te pongas así. No pienses lo que es. No es la segunda indiscreción de hoy, Yolanda. La segunda. ¿Qué estaba buscando? Mi amor, cálmate. Mira que la otra vez casi matas al otro paciente, ¿sí? Por favor, además, mira, te lo juro, mira, por este puñado de cruces que entre el señor Aquiles y yo no ha pasado nada, nadita de nada. ¿Verdad, señor Aquiles? ¡No! ¿Ves? ¡Ah, terapia! No, ya, ¡terapia es lo que yo te voy a dar! Bartolo, cálmate, mira, él es un buen hombre, anda, déjalo ir, ¿sí? Sí, déjalo ir. Sí, sí, yo lo voy a dejar ir, pero primero lo voy a dar un plomazo en el arma no, de reglamento. ¡No, no, no! ¡No lo hagas, señor! ¡Mira tú! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama él? Bartolo. Bartolo, señor Bartolo. Aquí no ha pasado nada, se lo juro. Sí. Aquí podemos hablar, podemos ser personas civilizadas, podemos llegar a un acuerdo. Pídame lo que quiera. Tenga compasión, por favor, no me hagas nada. Bueno. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque es que esta cuestión no se puede quedar así. Claro. Mándamelo, papel. No. Yo necesito ver lo que dice lo papel. María Gracia. Ya te dije que no. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo vine porque quería agradecerles todo lo que ustedes están haciendo por mi boda. ¿Y qué tal, no? Sí, verdad que todo está quedando bien bonito. Se ve tan glamoroso. Eso es lo importante. No, lo importante es que con todos estos halagos, yo por fin me estoy sintiendo como un miembro más de esta familia. La verdad es que hay gente estúpida en este mundo. Ay, señora
Agripina, sí. No sea tan dura. Eso es verdad. Además, Aureliano está sinceramente agradecido con todo lo que han hecho. Y feliz. Y feliz porque me siento parte de la familia, ¿no? Y la familia para mí vale más que todo el oro del mundo. Ay, qué tierno. Fíjate que hasta yo te tengo un regalo muy especial para el día de tu boda. Es más, te lo voy a dar en este preciso momento. ¡Oh! Finalmente vamos a saber qué es lo que dice esa carta tan importante, ¿no? Ah, estás preocupada por mí, ¿verdad? Ah, pues entonces revisa los exámenes, mujer. ¡Revísalos! Ah, si quieres enterarte por ti misma, revísalos, sea lo que quieres. ¡No! Sea lo que sea, prefiero que me lo digas tú. Pues entonces, prepárate, Yolanda. Porque ahora es cuando hay Antonio Borowski para rato. Eso es lo que dicen los exámenes que me trajo León. Que estoy mejorando. Las diálisis están haciendo efecto, mujer. Bendito sea Dios, Antonio. Ahora veo futuro, Yolanda, y contigo y con Aureliano muchísimo más. Ah, pero eso sí, deja de estar hablando pistoladas de la boda, mujer. Ah, no hables tanta pistolada, Carrizo. Si las fieras de los hijos míos se enteran, entonces imagínate la que se va a armar, ¿no? Ay, sí, tienes razón, Toño. Lo que tú quieras, mi amor. Hoy me has dado una de las mejores noticias en mucho tiempo, Toño. Toño, mi amor. Lo que te hace falta, sobrina, son un buen par de nalgadas. Igualito no te vas a casar, Aureliano. Yo apuesto toda mi herencia que tú hoy no te casas con Alexandra. ¡Eso júralo! ¡Ma porca miseria! ¿Ma cuál será la carta que tiene esa ragazza debajo de la manga? ¿Qué dirá el papelito ese, ay? ¿Pero qué importa lo que dice ese papelito? Lo importante es la decoración que entre mis hijas y yo estamos logrando para este día. ¿Te gusta, Aureliano? ¿Cómo no me va a gustar, Vale? Si esto está perfecto. Es más, ¿sabes qué? Venga, un abrazo y un beso ahora de agradecimiento. Gracias, chicos. Ma, sale para allá. Porque yo no he hecho nada para esta boda. Permiso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que te dé un millón de bolívares! Calma. ¡Que te dé un millón de bolívares! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por intento de apropiación indebido de bienes. Porque esta señora que está aquí es mi mujer y tú me la ibas a tumbar. Por eso tú me tienes que indemnizar. ¿Con un millón de bolívares? ¡Por favor! Ni que tu mujer fuera un sedán cuatro puertas de lujo. ¿Prefieres que yo te reviente el hígado a patadas? Eso te va a costar más. Aquiles, mira. Mira, chico, no te pongas bruto, ¿vale? Dale su chequecito. O es que tú quieres que él le cuente todo a tu esposa. ¿A Brumelia? Sí. Mira que él sabe que ella es la administradora de la joyería Borowski. Que se volteó un camión de flux allá afuera. ¡Epa! ¡Eso, viejita! Este no parece la mamá del novio, parece la novia. ¡Ay, qué bonito! Mira, pues. Ah, ¿qué tal, mi loquita? ¿Qué les parece? Sí. Ah, si usted sale así por la calle, le van a pedir matrimonio, pero rapidito. Ella ya no necesita más pretendiente. ¿Verdad, viejita? Por supuesto que no. Ya esa diligencia está hecha, mija. Pero qué bueno. Ya veo que la boda va a comenzar. Es que no me aguanto las ganas de ver cómo es que Aureliano se va a casar con Alexandra. María Gracia, deja la impertinencia y compórtate. Es tu tío que se va a casar, así que respeta.
Mi papá tiene razón. No es momento para dar ningún espectáculo, María Gracia. Mira, si tienes algo que decir, pues bien, hablamos en privado y como adultos que somos. Así es. Ya va, es mi tío y le debo respeto. Pero ¿con qué seguridad dices que Aureliano es mi tío? ¿Será que finalmente sabes si de verdad Aureliano es tu hijo? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué no están adentro en la boda? Bueno, estamos esperando porque parece que no se van a casar. ¿Cómo? Ay, yo me preocupo porque trabajé tanto para nada. Yo realmente estoy perdida en la vida. Si tuviera un millonario, yo no estaría en estas. ¿Un millonario, Constanza? Si no te hubieses dejado montar la pata por Aureliano, no necesitarías un marido millonario. Porque dicen que la boda no se va a dar. Aguarda, Pamela, ¿qué vamos a saber nosotras? Sí. Parece que tu hija, María Gracia, tiene una carta debajo de la manga y dice que no va a haber boda. ¿Capisci? Mi hija va a suspender la boda. Ajá. Ay, qué bueno que se lleva el pan, no puro lomito. Vale, por favor, ya va, que bella está la novia. Estás bellísima, Alexandra, preciosa. No, que Alexandra ni que 8 cuartos, mijito, ni que chivo con peluca y tal. Soy yo la propia, la que manda y la que es. Catalina. Que Alexandra ni que nada, pana. No, yo no sé quién le dijo a la Anastasia que a mí me gustaba disfrazarme de trambótica, pana. Mira, yo me vestí así, nada más y nada menos, bueno, porque es la boda de mi hermana, pana. Más nada, ¿a dónde que voy yo? Está bien, allí, póngase por allí. ¿Será? Está bien, ya. Está bonita. Ay, mírenla, esa sí es mi muchacha, que me parece un Ay, es verdad, Yolanda, quedó bellísima, Alexandra. Era allí. Esa belleza no puede ser nadie más que mi futura nuera. Don Toño, gracias por los aplausos, pero fíjese, soy yo, Anastasia. Alexandra se quedó haciendo pipí, usted sabe, por los nervios. Bueno, está bien, hija, venga. Son cosas, ¿no? Ah, ahora sí. Ella es mi futura esposa, Alexandra Balbuena. Hey, no, señor, no, señor. No. Eso es para después. Cuando el doctor diga, acepta usted y tal y cual. Y entonces sí hay beso. No. Manos a la obra, doctor. Venga. Acérquese. Thank you.